Bien, chicos, vamos a continuar. Por favor, no se les olvide poner nombre completo y campus de origen en el chat para poder tomarles asistencia. Bien. Sigamos adelante. Como les venía comentando en la sesión anterior, la planeación tiene que ser, si lo vemos desde un punto de vista por medio del organigrama, tiene que venir desde arriba hacia abajo. ¿Qué quiere decir? Tiene que venir desde la cabeza de la compañía, empresa u organización y llegar, permear por todos lados, por todos los departamentos, hasta llegar al punto más bajo del organigrama, que en algunos casos pues suelen ser los obreros, ¿sí? Pero todo el mundo tiene que estar empapado en cuanto a la planeación. Bien. Vemos también que la planeación se da de diversas etapas de acuerdo a los mandos en donde se originen. En este caso, la planeación estratégica es la que viene, digamos, desde la parte más alta del organigrama. Por favor, Brenda, ¿puedes, por favor, leerme el primer párrafo, inciso A? Brenda Rendón. Ahí voy. Sí, por favor. Planeación estratégica es la planeación de un tipo general proyectada al logro de un objetivo instituciones de la empresa. Tiene finalidad básica el establecimiento de guías generales de acciones. Además de esta, planeación se decide sobre los recursos que serán utilizados y las políticas generales que están orientadas a la adquisición y administración de ellos. Los planes estratégicos implican años y a veces décadas. Ok, hasta ahí por ejemplo, está bien. Hasta ahí está bien, Brenda. Hasta ahí está bien. Muchas gracias. Bien, como lo acaba de mencionar la compañera, este tipo de planeación nos dice aquí que pueden inclusive durar años y a veces décadas. ¿Por qué? Porque desde el punto de vista en este caso, del gerente general o del dueño o del director general, que es la punta, digamos, del iceberg, en este caso de organizacional, son objetivos que, o son planeaciones más bien, que son, que deben de tomar su tiempo, vaya. No es una planeación que se pueda elaborar a lo ligero, ¿no? Entonces, por eso nos dice que puede durar años e incluso décadas. De hecho, aquí en el ejemplo que estaba a punto de leer Brenda, les puse, está la empresa Bimbo, ¿no? Dice, el objetivo de la empresa Bimbo era ser la panificadora número uno de la República Mexicana. Nos dice aquí, además de llegar a todos los poblados, como vemos, es un objetivo a largo plazo. Es general y quien lo propuso pues fue el fundador, don Lorenzo Servigne, ¿sí? Entonces, si se dan cuenta, es un objetivo bastante ambicioso. Sin embargo, y de acuerdo pues a aquellas épocas, estamos hablando que Bimbo empezó por ahí antes de los años 50, 1950 antes, realmente no había, como ahorita, ¿verdad?, los medios necesarios como para llegar a comunidades alejadas. Y lo que él quería era precisamente llegar a todos los rincones de la República Mexicana. Y actualmente tal es así el alcance del pan Bimbo, que muchos de nosotros pues no conocemos al pan de caja, que es el alargado, el que sirve para los sándwiches como tal, como pan de caja. Todo lo conocemos como pan Bimbo. Es como la Coca-Cola. Nadie o muy pocas personas conoce como refresco de cola, no. O sea, todos, aunque sea una Pepsi o aunque sea un refresco de sabor, todo el mundo le dice la coca, ¿no? Entonces, a eso se refieren. Son planeaciones de objetivos realmente ambiciosos que requieren su tiempo. Ahora bien,
La siguiente sería una planeación táctica. Ana Itzel, ¿puedes por favor leerme hasta departamento, por favor, la planeación táctica? Siguiendo con nuestro ejemplo Bimbo, para lograr ser la planificadora número uno, ha innovado sus productos, creando productos mejorados, la logística, distribución del producto, abrir diversas plantas productivas en la República Mexicana, comprando empresas panificadoras, entre otros. Como se ve, estas actividades han ayudado a lograr la estrategia característica. Ahí está bien, Anaisel, gracias. Bien, dentro de lo que acaba de mencionar su compañera, ella le dio seguimiento al ejemplo que estamos viendo. Si recuerdan, el jefe o el dueño más bien, o el creador de esta empresa Bimbo, él lo que quería era llegar a todos lados. Entonces aquí lo que acaba de comentar la compañera, nos habla de algunas estrategias que esta persona tuvo que hacer para lograr, obviamente, abarcar pues prácticamente todos los rincones de la República Mexicana. ¿Pero qué es en sí la planeación táctica? Dice, para lograr la planeación estratégica, pues es necesario varios planes específicos en cada uno de los departamentos de la empresa. Estos planes se dan a mediano plazo y se conocen como planeación estratégica. Básicamente es a la par como lo que vimos con los objetivos. ¿Se acuerdan que hay tres tipos de objetivos de acuerdo a su duración? Los de corto, mediano y largo plazo. Entonces, cuando un objetivo es de largo plazo, se puede también, digamos, combinar con varios objetivos de corto plazo. Es decir, que un objetivo de largo plazo puede estar compuesto por objetivos de corto plazo. Y yo creo que en el ámbito ya empresarial, en el ámbito práctico, digamos que es la mejor manera de poder hacer una planeación. ¿Por qué? Porque vas logrando un objetivo, como lo que vimos anteriormente, ambicioso, por medio de pasos pequeños, pero significativos, como en el caso de lo que está comentando aquí el ejemplo. Aquí, por ejemplo, estamos viendo lo que son la planeación estratégica y táctica, pero vamos a ver la planeación que se logra en los mandos más bajos del organigrama. Por favor, si me lo puedes leer, Jonathan Cruz. ¿Estará por ahí disponible, Jonathan? ¿Sí? Sí. A ver, por favor, planeación operativa. Planeación operativa. Nace por los lineamientos establecidos en la planeación táctica y se refiere a la asignación de tareas específicas que deben realizar las personas en cada una de sus unidades de operaciones. Su plazo es a corto plazo, menor a un año. La planeación operativa de Bimbo es la programación diaria de producción, de entrega, la capacitación, las comisiones, búsquedas de nuevos puntos de venta. Muchas gracias, Jonathan. Bien, entonces, como les decía, esta planeación ya está, digamos, a nivel de la parte más baja del organigrama, que a pesar de que, como lo estoy comentando, es la última parte de la pirámide en cuanto a una organización, pues digamos que no se le puede hacer menos. Realmente es la parte, o son ellos los que ejecutan en sí todo ese tipo de acciones. Digamos que viene siendo como la fase dinámica de nuestro proceso administrativo, en donde ya ellos se encargan de llevar todo a cabo, todo lo que en algún principio fue teórico, ellos ya se encargan de llevarlo a la práctica. ¿Por medio de qué? Como lo comenta su compañero, pues por medio de la programación diaria de producción, de la entrega, de la capacitación, etcétera, ¿sí? Bien. Ahora, en cuanto al proceso de planeación, la planeación consta de distintos pasos. Probablemente, y por el tiempo, no alcancemos a ver punto por punto toda la información, pero recuerden que después de clase, esta información toda, va a estar en PDF después de clase en su plataforma Classroom para que ustedes la puedan repasar para antes de presentar el examen semanal. Les recuerdo que el examen semanal va a estar de 1 a 4 de la tarde. ¿Sí? Cualquier cosa, por favor, comuníquense directamente conmigo a mi correo electrónico para que no lo pierdan de vista. Va a ser el día de hoy. Bien,
Los pasos del proceso de planeación son los propósitos, la investigación, o sea, ¿a dónde quiero llegar, no? ¿A dónde quiero llegar? ¿Cuál es mi propósito con el negocio? Investigación, ¿realmente puedo hacerlo realidad con, digamos, tomando en cuenta el entorno mundial, el entorno en donde me encuentro yo financieramente, el entorno legal, probablemente, ¿verdad? Que también pudiera ser un, digamos, un obstáculo a la hora de poder ejecutar acciones. Las premisas, pues es todo aquello que a lo mejor pudiera representar un riesgo para mí, para mis planes, para mis objetivos. Los objetivos en sí, ya de una vez conociendo todos mis pros y contras, ahora sí puedo yo empezar a plantear objetivos que sean más acordes a la realidad. Presupuesto, obviamente el dinerito es importante, pero también hay que tomar en cuenta no tanto el presupuesto, digamos, monetario, que si bien es importante, también necesitamos presupuestar, aunque no lo podamos, digamos, contabilizar tal cual como el dinero, recursos que no son monetarios o los recursos en cuanto al tiempo. También es importante tomar en cuenta eso. Programas, ¿sí? ¿Qué programas pueden sernos de apoyo? Políticas igual, políticas, algún tipo de política que pueda funcionar a nuestro favor. Elaborar las estrategias. Las estrategias ahora sí vienen siendo la parte del proceso administrativo en donde vamos a crear aquel proceso, el paso a paso. Los procedimientos, cómo vamos a realizar ese paso a paso. Y los planes, ¿no? Que ya va a ser entonces ahora sí ejecutarlo, ¿no? Ya verlo de una manera ya más fiel, ¿sí? Obviamente estamos hablando apenas de un punto de planeación. O sea, hasta ahorita no hemos llevado nada a cabo físicamente tal cual. Todo ha estado en papel, pero es necesario tomar en cuenta todos estos pasos para poder llevar a cabo una planeación lo más exacta y exitosa posible. Ahora bien, está el siguiente paso que es la organización. Me voy a ir un poquito más rápido en este punto. ¿A qué se refiere con la organización? Sabemos que es la segunda etapa del proceso administrativo. Entonces, aquí es donde se van a dividir las tareas a realizar. Bien importante. Ya sé cuáles son las tareas, pero necesito asignar responsables y demás. Como por ejemplo, aquí nos marca un ejemplo muy, muy, muy importante. Una empresa se va a dedicar a comercializar ropa. Necesita un área de compras, ventas, recursos humanos, pero además requerimos saber qué actividades debe de cumplir cada área y persona. Ahí es donde se definen los jefes, niveles de autoridad, comunicación y coordinación. Dice, si no efectuamos una adecuada organización, podemos tener empleados confundidos porque no tienen bien identificado el propósito de la empresa. Mucho ojo, chicos. Al principio de esta clase les comentaba que ustedes pueden estar enfrentando tres posibles casos. El primero, que ustedes estén trabajando para alguien que tenga ya un negocio establecido. El segundo caso es que estén trabajando o estén sobre un proyecto propio, es decir, ya sobre un negocio familiar, a lo mejor un negocio ya propio. Y el tercero es que estemos o estén ya ustedes planificando o en la etapa apenas de planeación de un proyecto emprendedor. O sea, algo que todavía no está físicamente. Entonces, sea cual sea, yo a veces les comento así a los alumnos, ¿verdad? Por lo regular, cuando uno empieza en un negocio, dependiendo del tamaño, pues empezamos a lo mejor con una, dos personas que nos apoyen, pero por lo regular uno comienza solito. Entonces, uno solito es el esperancito de todo, para todo en la empresa, ¿no? Es el que compra, es el que vende, es el que da el mantenimiento, es el que se encarga de la organización en el local, etcétera, ¿no? Entonces, ya una vez, de acuerdo al crecimiento que presenta el negocio, entonces ya vas contratando personas y ya vas dando responsabilidades y vas delegando a la vez también responsabilidades. Obviamente, no a cualquiera. Si en algún momento dado ustedes tienen en sus manos la decisión de contratar a alguien, contraten al mejor. A lo mejor, por el simple hecho de contratar al mejor candidato, probablemente tengan que desembolsar un poco más, ¿sí? Ojo,
A veces uno eso lo ve como gasto. Y eso lo pueden ustedes ver más como inversión. ¿Por qué? Porque si nosotros agarramos a la persona que no está, que no tiene definido o que, digamos, acepta a lo mejor de primera mano lo que ustedes paguen, entonces estamos hablando de una persona que probablemente no tiene la suficiente experiencia, por eso lo que quiere hacer es experiencia con ustedes, cosa que no es mala, ¿no? Porque todo mundo empezamos por ahí, ¿sí? Pero hay que procurar, sí, contratar, a lo mejor si no tiene la suficiente experiencia, que pueda compensar a lo mejor con un proceso creativo, con un con actitudes o aptitudes de compromiso, de trabajo en equipo, de trabajar bajo presión, dependiendo el tipo de labor que va a hacer dentro de la compañía. Entonces, a lo mejor si no cuenta con suficiente experiencia, puede, se puede, digamos, compensar con otra actitud que puedan ustedes, que para ustedes sea de gran utilidad dentro de su compañía. Eso es muy importante. Bien. Elementos de la organización, pues necesitamos varios elementos. Como les digo, en este paso básicamente estamos nosotros delegando responsabilidades, estamos buscando a aquellas personas que nos van a acompañar durante el proceso. Y les vuelvo a repetir, vamos a tratar de que sean las mejores para que los resultados sean buenos, ¿sí? Porque al final de cuentas, si nosotros hacemos lo contrario, hasta probablemente terminamos haciendo un trabajo doble, ¿no? Entonces, hay que aprender a delegar responsabilidades en gente que realmente sepa y no nada más que sea gente de confianza, ¿sí? Claro, obviamente la confianza es importante, pero dentro de todas aquellas personas que tenemos en el círculo de confianza, debemos de ubicarnos en la persona más capaz, ¿sí? Recuerden que es un negocio o es una empresa, no es un club de amistad ni nada de eso. Entonces, aguas con con esa línea delgada, ¿no? Entonces, les decía que los elementos de la organización básicamente son los principios por los que nace y tiene que ver con un objetivo, es decir, con las actividades que se establecen desde el principio, con una especialización. Nos dice aquí que el trabajo se elaborará de manera más sencilla si se divide, y eso es verdad. Una jerarquía, hay que, a lo mejor uno quisiera tratar por igual a todo mundo, pero a veces sí es necesaria una jerarquía, y no por cuestiones de que uno quiera hacer menos a nadie, simplemente que la compañía sí lo requiere, ¿verdad? Necesita supervisores y necesita de obreros, por ejemplo, y demás. Necesita igualdad de autoridad y responsabilidad. Entonces, a cada grado de responsabilidad se le debe establecer una autoridad. Unidad de mando. El empleado, solo puede tener un único jefe, porque eso de tener varios jefes, eso es fatal, chicos, porque cada cabeza es un mundo. Y cada persona toma o hace las cosas a su manera. Entonces, es muy importante eso. Difusión. Tiene que haber una excelente comunicación. Las responsabilidades y autoridades deben publicarse y ponerse por escrito. Amplitud o tramo de control. Debe de existir un límite en el número de subordinados. No puede, decían ahí algunos estudios que si acaso tendría que ser, nos dice aquí, dice que no debe de ser mayor a 6 subordinados, porque ya, de acuerdo a esos estudios, si son más de 6 subordinados, entonces ahí se arma un merequetengue y nadie supo nada, nadie obedece a la persona porque son demasiados. Eso sería lo ideal, pero en la práctica, pues obviamente es otra situación. Coordinación. Los departamentos deben estar coordinados y tener suficiente comunicación entre ellos para llegar a los objetivos. Y continuidad, pues obviamente que una vez establecida la organización, se debe mantener, actualizar y difundir. Ok, seguimos dentro de la organización y pues ya les había comentado un poco los objetivos que plantea la fase de organización, pues es dividir y subdividir el trabajo, definir el organigrama. Para quienes no sepan, el organigrama es aquella cuadro que parece como un arbolito en donde se empieza con un nivel alto que, digamos, tendría una forma como de triángulo, en donde la parte más alta es la figura de mayor autoridad y responsabilidad en la empresa o en la organización, y las partes que van hacia abajo, dependiendo del puesto y el nivel en donde estés, pueden ser varios niveles hacia abajo, es la cantidad o es la, la,
digamos, el grado de autoridad dentro de la organización. Bien, definir los requisitos y actividades a realizar, seleccionar y colocar al individuo en el puesto adecuado. Ojo, chicos, es lo que les decía, las aptitudes y las actitudes sobre todo. Proporcionar instalaciones, recursos tecnológicos, financieros y humanos a cada área. También muy importante, si quieren un buen trabajo, deben de tener a la persona todo lo necesario para que haga y se desarrolle correctamente y les dé resultados. Pues, como les digo, está la división del trabajo en cuanto a la organización y la coordinación. Esto ya ustedes lo pueden leer con más detenimiento. Les digo, ahorita el tiempo, desgraciadamente, no nos ayuda en mucho, y estos son temas realmente interesantes y complejos, ¿verdad? En cuanto a la división del trabajo, ¿cómo divido el trabajo? ¿No? Por medio de jerarquización, que es la cuestión esta que les decía yo en cuanto al organigrama, jerarquizar quién va antes, quién va después, quién manda o quién tiene autoridad sobre quién. La departamentalización, que es la división en base de actividades específicas, recursos humanos, producción, contabilidad, el área de embarques, el área de empaquetado o demás, de acuerdo, pues obviamente al giro de la empresa o de la organización. Descripción de funciones. Lo ideal es que cualquier función o cualquier trabajo en donde ustedes vayan, haya un manual donde les explique dónde y cómo y qué utilizar para poder realizar su trabajo. Eso es lo ideal. Sabemos que en la práctica dista demasiado de esto, que a veces uno está al prueba y error cuando uno es nuevo en un trabajo, cosa que en la teoría no debiera de ser así si es que queremos dar buenos resultados desde el principio. Organización formal e informal. La formal es la que está dada en base a este organigrama, a estos puestos ya establecidos. Y la organización informal, pues son los grupos a veces que se hacen dentro de la misma organización. Básicamente son grupos que se arman, digamos, de las puertas de la organización hacia afuera, como son los grupos de amistades, a lo mejor comparten alguna afición como el deporte, se hacen este tipo de, en algunos lugares grandes, inclusive se forman hasta equipos de fútbol, juegan contra otras organizaciones o compañías y demás, y esta ya es una organización informal, no depende del trabajo ni se requiere para llevar a cabo los objetivos de la empresa, ¿sí? Bien. Dirección. Ahora sí ya pasamos a la fase, de la fase mecánica, que es la fase en donde todavía estamos arrastrando el lápiz sobre el papel, es decir, estamos haciendo planes, estamos evaluando y demás. Ahora sí ya vamos a empezar a llevar todo esto a la práctica, ¿no? Vamos a empezar a ver acciones ya concretas. Entonces, en la cuestión de dirección, no es la excepción. Nos dice aquí que la dirección comprende la influencia interpersonal del administrador, a través de la cual logra que sus subordinados obtengan los objetivos de la organización mediante la supervisión, la comunicación y la motivación. Ahora sí, chicos, aquí les va. Estos son los planes, vamos a ejecutarlos, ¿no? ¿Qué es lo que necesitamos? Una supervisión eficiente, que haya comunicación y obviamente que se motiven. Yo siempre les digo, chicos, cuando estamos hablando de una organización que está compuesta obviamente por seres humanos, cada cabeza es un mundo, chicos, y no esperen que la respuesta que les dé hoy una persona para mañana sea la misma, ¿sí? Las personas somos volubles por naturaleza, dependiendo nuestro estado de ánimo, inclusive dependiendo si tenemos frío, calor, si tenemos hambre, si nos duele la cabeza, si tenemos problemas en casa. Todas esas cuestiones hay que tomarlas en cuenta. Somos, les repito, somos seres humanos y somos personas sensoriales, tenemos sentimientos, tenemos cuestiones que van más allá a veces de nuestra capacidad, como profesionistas o como trabajadores. Entonces hay que tener eso bien presente, chicos. Entonces, nos dice que aquí la autoridad es la facultad formal que se le da a una persona para poder dar órdenes y hacer que éstas sean cumplidas por el personal a su cargo. Por ahí dicen, no cualquier persona fue hecha para ser líder o para ser autoridad. Ahora también, ojo, una cosa es dentro de una organización ser una autoridad y otra cosa es ser un tirano. ¿El tirano quién es? El que impone a diestra, siniestra, sin importarle nada,
sin conciliar nada, sin motivarlo, tienes que hacer porque lo tienes que hacer, porque no tienes otro trabajo y demás. Desgraciadamente, se van a encontrar con situaciones así en el ámbito laboral, pero si ustedes llegaran a estar en este nivel, en esta situación, procuren pensar de esta manera. Estamos trabajando seres humanos, ¿sí? Entonces, como tal, hay que entenderlos, hay que escucharlos, ¿sí? Entonces, para poder mandar, hay que saber las cosas, definitivamente. Y en esta vida hay gente que nace para ser una figura de autoridad, y hay gente que nace para poder obedecer o para poder seguir a esta autoridad. Y no es malo, ¿eh? Si no hubiese estas personas que están destinadas a seguir a una autoridad, no hubiera autoridades, todo el mundo quisiera ser autoridad y no se puede. Entonces tiene que haber esta dualidad, tiene que existir uno para que pueda haber el otro, ¿sale? Entonces, dentro de los tipos de autoridad tenemos tres, que es el formal, la técnica o staff y el personal. El formal, pues ustedes saben que es el jefe, ¿no? El jefe inmediato. El técnica o staff, pues es, por ejemplo, aquella autoridad que se le da a la persona que sabe más, al más conocedor, al que tiene más años y demás. Y el personal, pues obviamente depende de las aptitudes, de las actitudes de una persona como ser humano, ¿no? Hay quienes se les da muy bien este tipo de personalidades autoritarias, ¿no? Motivación, chicos, bien importante. No es apapachar, no es seguirle la corriente, no es nada de esto. Por favor, alguien que me pueda apoyar a leer el primer párrafo que dice motivación. Laila. Sí, voy. Dice, motivación proviene de la palabra latín motus y representa el dar movimiento, conducir, impulsar a la acción. A ver, el siguiente, por favor. Motivar a una persona es proveer ciertos estímulos para que adopte un comportamiento deseado. Por ejemplo, de niños nuestros padres nos estimulaban para sacar buenas calificaciones o comportarnos bien. Ok, muchas gracias. Bien. Es lo que les digo, y aquí está bien reflejado, motivación. Ustedes dirán, bueno, pero ¿por qué? Vaya, cuando uno va a una empresa, no nos hablan definitivamente directamente de que debemos de estar motivados, o inclusive a lo mejor algunas compañías realmente, como les vuelvo a repetir, acostumbran a tener como en puestos claves o en puestos de autoridad a personas más bien no figuras como tal de autoridad, sino como tiranos, en donde tu principal motivación, según ellos, ¿verdad?, es que pues agradezcas que tengas trabajo, ¿no? Y realmente, pues no es así, chicos. Estamos, les vuelvo a repetir, somos seres humanos. Necesitamos sentir el calor humano en cuanto a la motivación. Dice aquí, motivar a una persona es como cuando motivas a los niños. Y también digamos que actualmente, pues no es la misma motivación que nos daban a uno de chavorruco que a ustedes, que es una generación más nueva, ¿no? En algunos casos se ha distorsionado una situación o un poco el estar motivado, ¿sí? Entonces, nos dice aquí que esta motivación, dice, la principal función del dirigente es motivar y estimular a la gente para que actúe y pueda trabajar eficientemente para que se logren los objetivos. Fíjense que ahorita se me viene a la mente, no sé si ustedes sean muy fan de esa serie de los Simpson, en donde Homero Simpson, que trabaja en una planta nuclear para el señor Burns es el clásico tirano en donde no les importa sus trabajadores, lo despide, ¿verdad? O más bien, Homero renuncia, pero cuando, por hacer algún otro proyecto en un capítulo, pero cuando ve que tiene la necesidad de regresar a su trabajo por la cuestión de los hijos, ¿no? Porque van contando cómo es la situación con cada hijo que tienen, pues son tres hijos. Cuando nace la más pequeña, que es Maggie, él tiene que pedir nuevamente a su expatrón que lo contrate. Entonces, el patrón pues le dice, sí, te lo voy a contratar, pero pues obviamente que te voy a tener bien vigiladito y no vas a hacer esto, no vas a hacer lo otro. Entonces, de hecho, la última toma de ese capítulo es donde él pone la foto de sus hijos, ¿no?
y dice, hazlo por ellos. Entonces, esa es la motivación, por ejemplo, o un ejemplo de motivación para hacer las cosas, la familia. El hecho de que yo tenga que hacer o sacar un buen trabajo para poder yo seguir trabajando tal cual y llevarle un beneficio a mi familia y demás. Entonces, ese es el tipo de motivación el cual no te lo da a lo mejor la empresa, pero ya es intrínseca. Aquí mismo lo decimos. Es intrínseca, ya lo traes, digamos, tú como persona, como ser humano. ¿Qué es lo que te impulsa a levantarte cada día y tomar clases? ¿O qué es lo que te impulsa a levantarte, a trabajar o demás? A lo mejor no es tanto como la familia, sino porque yo estoy trabajando o yo estoy estudiando porque el día de mañana quiero conseguir un buen trabajo y quiero comprarme un coche o quiero viajar por el mundo, qué sé yo. Cuando se puedan abrir las fronteras, ¿verdad? Eso es válido. Cualquier cosa es válido. Cualquier cosa que te motive a hacer una actividad positiva. En este caso estamos hablando de dentro de un proceso administrativo en una organización. Bien, comunicación interpersonal se refiere a aquella entre personas, ¿sí? Nos dice que es un proceso indispensable que permite a las empresas transmitir y recibir datos, información, ideas, opiniones y actitudes, tanto internas, es decir, los empleados, funcionarios y socios, o las externas, que son proveedores, acreedores, inversionistas y gobiernos, o sea, persona que no tiene nada que ver con tu organización tal cual, ¿no? Y la comunicación, como nosotros conocemos, pues se hace de la siguiente manera, ahorita vamos a hablar sobre ello, ¿no? Está la clasificación de la comunicación, por su forma, por su contenido, por razón del receptor y por su sentido. Y aquí está lo que les decía yo de la comunicación, haciendo un poquito de recuento, a lo mejor ustedes ya lo hayan visto en alguna otra materia, en donde para ver un proceso de comunicación, pues debe de haber un emisor, o sea, quien da la comunicación, un receptor, quien recibe. Entre estos, pues tiene que haber un mensaje, y este mensaje a través debe de tener un medio, ya sea un medio oral o visual, escrito, etcétera. Y un código, que en este caso, pues, es el idioma, ¿no? A lo mejor el medio es el oral y el código que estoy utilizando es por medio de el idioma español, ¿verdad? O a lo mejor del idioma que luego uno manejaba del FAFA o cosas así, ¿no? Digo, a lo mejor ustedes no saben ni lo que estoy hablando, pero anteriormente, en nuestra época de chavos, allá en los chavos rucos, para poder hablar en público y que otras personas no entendieran, utilizamos esta cuestión del FAFA, en donde nosotros íbamos agregando las sílabas con F a las sílabas que componían el mensaje. Con mayor tiempo vamos a hacer un ejercicio de eso. Bien, ahora nos vamos con la última etapa, que es la de control. No por ser la última quiere decir que es la menos importante, al contrario. De hecho, el control maneja varias herramientas que lo vamos a ver también, a lo mejor no ahorita, pero sí más adelante por medio de, yo creo que del proyecto final. Entonces nos dice que el proceso para determinar lo que se está llevando a cabo, valorizándolo y si es necesario aplicando medidas correctivas, de manera que la ejecución se desarrolle de acuerdo a lo planeado. Lo vamos a manejar por medio de estándares que ya fueron aplicados o que ya fueron definidos en la fase mecánica, es decir, en la fase de la planeación y organización. Y ahorita en esta fase, sobre todo en la etapa de control, es donde vamos a vigilar que realmente se esté llevando a cabo. Entonces dice que durante el desarrollo diario de las operaciones de las empresas se identifican tres clases de control: preliminar, coincidente y por retroalimentación. ¿Sí? Entonces, es durante el principio, digamos que digamos, durante el proceso y al final. Y si se dan cuenta, esto es un ciclo, ¿sí? Tiene que ser como tal un ciclo. Dice, el control debe estar relacionado con lo planeado, si no se planea lo que podemos controlar. Hay que ser muy claros en los objetivos, ¿sí? No podemos dejar nada a la deriva. Si vamos a hablar de ventas, hay que poner una cifra o un porcentaje. Si estamos hablando de clientes, de igual manera, habrá cosas o habrá situaciones en donde los objetivos sean, digamos, enfocados a cuestiones cualitativas. Cuando hablamos de una situación cualitativa, estamos hablando de cualidades. Es decir, algo que no tiene
cómo valorarse numéricamente, por ejemplo, la calidad, por ejemplo, la amabilidad de sus trabajadores, ¿no? Hay una manera de decir, este tiene 3 de amabilidad y este tiene 10. Se puede calificar, sí, pero no se puede determinar mediante un parámetro, y obviamente que esa calificación pues va a ser muy subjetiva, va a depender de un cliente a otro. En cambio, cuando hablamos de ventas, estamos hablando de un porcentaje, estamos hablando de una cantidad y no hay vuelta atrás. O sea, estamos hablando de algo definido, ¿sale? Bien, el control, tenemos diferentes áreas, obviamente, dentro de una organización, y cada área necesita medidas de control distintas de acuerdo a sus actividades. Aquí les puse algunas áreas funcionales de una organización y algunos de estos objetivos para el control, ¿sí? O qué es lo que se tiene que controlar en algunos de estos departamentos. Errores comunes del control. Dice, en ocasiones el sistema parece una cacería de brujas, busca culpables en lugar de causas y soluciones. No sé si ustedes ya han trabajado anteriormente en una empresa, sobre todo aquellas que son de medianas a grandes. Estas se rigen básicamente por cuestiones de calidad, en donde se hacen en determinado tiempo auditorías. Entonces, estas auditorías van a buscar aspectos que no vayan de acuerdo a lo propuesto, ¿sí? Fallas, a lo mejor, o algunas omisiones o demás. Entonces, hay mucha gente que les tiene un pavor a las auditorías. ¿Por qué? Porque si piensan que a lo mejor encuentran alguna desviación, una omisión o qué sé yo, algún error, los van a correr. No debería de ser para eso, o sea, debería de ser para corregir, más no para correr o cortar cabezas, como luego dicen, ¿no? Debemos de ser, más empáticos. A lo mejor no es que la persona no sepa lo que está haciendo, simplemente que no está bien comunicada el objetivo o el desarrollo de su trabajo. No sabe cómo hacer bien su trabajo porque no se le ha capacitado. Y eso no es culpa en sí del trabajador. Es culpa de la compañía que sus, métodos de enseñanza, de capacitación, no son las correctas. Ahora dice, es agresivo y provoca hostigamiento. De igual manera, el hecho de que algún encargado de algún paso no haya logrado su objetivo, no quiere decir, les digo, que sea malo y que todo el tiempo lo va a hacer mal. No, al contrario. Hay que buscar el porqué y obviamente resolverlo. Hay ciertas cuestiones que sí dependen directamente de la persona, a lo mejor la falta de interés, ¿verdad? Pero obviamente eso también sería cuestión de verlo desde el punto de vista de la empresa. A lo mejor es falta de interés porque no está muy bien motivado. Entonces volvemos de nuevo a lo mismo de pensar en los trabajadores, en cualquier nivel de la organización, como una persona, como un ser humano. Obsesivo. Existen demasiadas inspecciones provocando que sea costoso. Y es recursivo, repetitivo lo que limita la toma de medidas correctivas. Puede ser a lo mejor un poco engorroso, un poco, además hay gente que no está acostumbrada a los cambios, cosa que está muy mal, ¿verdad? Entonces debemos de corregir todos esos aspectos, chicos. Estamos ya a menos de que se acabe ya la sesión. Vamos a cerrar esta sesión. Nos vemos a la siguiente para continuar con la siguiente materia. Por favor, chicos. Por favor, presten atención al Classroom para la siguiente invitación. Nos vemos y pues muchas gracias.